Buenos días. Buenos días, señor presidente del Gobierno de Extremadura, señor consejero de Salud y Política Social del Gobierno extremeño, señor coordinador general de Presidencia y Relaciones Institucionales, señor portavoz del Grupo Parlamentario, señor representante parlamentario, representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señora directora gerente del SEPA, don Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas Española y vicepresidente de Sostenibilidad Económica del Tercer Sector, Plataforma Tercer Sector Estatal, señor don Juan Lara Crevillén, presidente de la Plataforma ONG Acción Social y vicepresidente de la Consolidación del Tercer Sector, Plataforma del Tercer Sector también estatal, don Francisco Javier Olivera Vázquez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, don José Manuel López Pereira, presidente de Cáritas Regional de Extremadura y presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Extremadura, EAPN Extremadura, don Sebastián Calvarro, presidente de Cruz Roja Española en Extremadura, don Luis María González, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, CERMI, don José Félix Miñambre Belloto, presidente de la Plataforma Extremeña del Voluntariado, don Fernando Rico, delegado de la ONCE, también representante de la ONCE en esta mesa en la que nos encontramos hoy en la Sala de Autonomía. Amigos y amigas, buenas tardes y bienvenidos a esta firma. Bienvenidos a esta firma y bienvenidos a esta Sala de Autonomía del Parlamento extremeño. Lo que me gusta, como bien sabéis, todos los presentes, decir que esta es la casa de todos y cada uno de los extremeños, así como también de las personas que nos acompañan de fuera. Por tanto, es un placer acoger en esta Sala de Autonomía de la Cámara Regional este acto entrañable, un acto, yo lo calificaría, si me lo permiten los presentes y con el permiso del presidente del Gobierno extremeño, un acto histórico de la firma de estatutos y acta fundacional de la Plataforma del Tercer Sector en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura. Una plataforma que surge gracias al compromiso de los responsables de las organizaciones que la componen con la sociedad extremeña y que pretende coordinar las actividades, mantener una estrategia común y lograr una mayor efectividad de las actuaciones que realizan sus componentes. Como presidente del Parlamento de Extremadura, estoy convencido de que en una democracia parlamentaria como la nuestra depende en gran parte de la capacidad de la sociedad civil para organizarse e implicarse en la construcción del futuro que desea, bien a través de la confrontación de ideas y opiniones o bien con la acción conjunta de sus ciudadanos y ciudadanas. Las organizaciones y entidades que hoy fundan la plataforma son, en mi opinión, esenciales porque la solución a los gravísimos desafíos a los que nos enfrentamos es más democracia, mejor democracia, y ello exige participación activa o exige la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas, tanto a nivel político como también a nivel social. Y en este sentido, la Plataforma del Tercer Sector realiza un esfuerzo imprescindible, bajo mi punto de vista, por garantizar la solidaridad con los más necesitados, la igualdad de oportunidades, las ayudas a los países del tercer mundo y la integración de las personas con discapacidad o de colectivos como el de los inmigrantes. De ahí que cuenten con el agradecimiento y la colaboración de los parlamentarios y parlamentarias que componemos esta Cámara Legislativa, porque consideramos que las instituciones públicas debemos prestar todo el apoyo que necesiten estas organizaciones, porque abanderan y son ejemplos de valores como la fraternidad, la solidaridad y la ayuda desinteresada hacia los demás. Este Parlamento ya ha apoyado a muchas de ellas firmando convenios de colaboración para llevar a cabo actuaciones conjuntas y colaborando en su difusión o en la difusión de sus actividades para contribuir a una mayor concienciación social. Porque esta Cámara Regional mantiene y mantendrá siempre abiertas las puertas de la casa de todos los extremeños para todas aquellas organizaciones que contribuyan de esta manera a mejorar la calidad de vida de los extremeños y extremeñas y hagan que nuestra sociedad sea más justa, equitativa, solidaria y, en definitiva, más democrática. Bienvenidos a este acto de firma y muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. A continuación, interviene el representante de la Plataforma del Tercer Sector Estatal.
Buenos días, señor presidente. Hoy para los que conformamos el tercer sector es un día importante, es un día para estar alegres por la constitución de esta segunda plataforma territorial. Hace 2 meses se constituyó la plataforma de Andalucía, hace 1 año la estatal y hoy aquí firmamos la segunda plataforma territorial. La plataforma del tercer sector está conformada por más de 30.000 asociaciones a nivel estatal. Estamos atendiendo y acompañando a 11 millones de personas y estamos sustentados y sostenidos por más de 600.000 voluntarios y voluntarias que día a día están gastando y desgastando su vida. Unos 150.000 personas encuentran también empleo en el ámbito del tercer sector para hacer lo que el señor presidente del Parlamento decía, una sociedad más equitativa, más democrática y más participada. Creemos que el siglo XXI nos lanza retos muy importantes, reto con respecto a la justicia social, reto con respecto a la democracia, reto sobre todo con respecto a una atención digna a todas las personas, especialmente las más vulnerables. La plataforma del tercer sector consigue una articulación de esa sociedad civil para la defensa de los derechos de los más vulnerables. En ese cometido, en esa misión, en ese horizonte, estamos comprometidos, estamos llamando a toda la sociedad a hacerlo y creo que hoy es una noticia buena porque en Extremadura hemos conseguido también articular esa red densa, importante e intensa. Red de solidaridad, red de acompañamiento y red también de profundidad democrática. Creo que es un día para estar alegre. Normalmente en estos años, desde el tercer sector, solemos escuchar solo malas noticias de incremento de la pobreza, de decrecimiento de la financiación pública, de organizaciones que cierran, de organizaciones que lo pasan mal. Y sin embargo, hoy vamos a celebrar algo importante y bueno, que nos articulamos, que nos hacemos fuerte y que somos parte de ese diálogo civil que hace una democracia verdaderamente capaz de llamarse democracia. Muchas gracias, ánimo a los compañeros de Extremadura, que el camino que nos queda merece la pena, aunque sea duro. Muchas gracias, señor Mora, por la intervención. A continuación interviene el señor López Pereira, presidente de la Comisión Gestora de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura. Señor presidente del Gobierno, señor presidente del Parlamento, queridos amigos, consejeros, directora gerente de SEPAD, coordinador de la presidencia, parlamentarios que le agradecemos muchísimo su presencia en representación de sus compañeros, vicepresidente, admirado Juan, querido Sebas, y compañeros, José Félix, José, Luisma, Javier y Sebastián. En primer lugar, debo dejar constancia del honor que supone tomar la palabra aquí y ahora, en nombre de cuanto hemos estado trabajando durante los últimos meses para dar forma a una inquietud responsablemente sentida por las distintas organizaciones de carácter social. La necesidad de trabajar unidos, de forma conjunta, en favor de las personas más vulnerables especialmente, en unos momentos en los que la crisis que padecemos pone de manifiesto la seria dificultad que atraviesan miles de familias en nuestra región. También en nombre de todos, agradecemos profundamente vuestra presencia y vuestro deseo de compartir la presentación oficial de esta plataforma del tercer sector de Extremadura, un proyecto de la sociedad civil que nace con vocación de espacio de encuentro entre organizaciones, de vehículo de cohesión y solidaridad, y también como lugar de análisis, debate y reivindicación. La plataforma del tercer sector en Extremadura pretende ser, sobre todo, un proyecto de las entidades sociales, una voz que represente y dé visibilidad a miles de personas que claman por la igualdad, personas que corren el peligro de ser marginadas, excluidas. Esta plataforma se constituye gracias a la iniciativa de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, de Cruz Roja, Cáritas y ONCE. Este proyecto, que nace porque es necesario impulsar un mundo donde la fraternidad y el compromiso cívico sean una realidad,
no hubiera sido posible sin el entusiasmo de cada una de las organizaciones mencionadas, pero tampoco sin el compromiso personal de un excelente equipo de líderes que ha puesto todo su empeño y la mejor de sus voluntades en hacer posible esta plataforma en Extremadura, con un equipo eficaz de colaboradores de estas entidades. La plataforma no es la mera unión testimonial de un conjunto de entidades que trabajan desde hace años por construir una sociedad más justa y solidaria. Es una organización con alma propia, una entidad que ha logrado aglutinar y motivar a un sector que, por representar a miles de personas en nuestra comunidad, merece ser escuchado y tenido en cuenta. En nuestra Extremadura, el tercer sector de acción social engloba a más de 200 organizaciones no lucrativas y representa a casi 200.000 personas entre voluntarios y contratados. Es la propia naturaleza del sector lo que nos mueve a unirnos para, con voz unitaria, afrontar el actual contexto de crisis económica, financiera y, sobre todo, de valores que estamos viviendo en estos momentos. Porque la defensa de las personas más vulnerables y la protección de los derechos sociales no pueden ser desatendidas cuando son más necesarias. Al mirar atrás, somos conscientes de lo mucho que se ha construido, de los logros alcanzados, de las mejoras sociales que se han consolidado y a las cuales no podemos ni queremos renunciar. Pero nuestra sociedad no puede hablar de progreso si da la espalda a una parte, si arrincona o silencia a quienes padecen desigualdades. No puede avanzar si evita afrontar que para muchas personas la palabra derecho carece de significado alguno. Hoy queremos manifestar públicamente que esta plataforma de Extremadura conoce bien los problemas, sabe cuáles son las necesidades y las profundas raíces en que ambos se alimentan, que queremos ofrecer propuestas innovadoras que den respuesta a las situaciones de desigualdad existentes, que estamos dispuestos a idear el mundo e idear el cambio. En plena crisis se hace más urgente actuar de forma unitaria y coordinada, aportando todo nuestro potencial para abordar la multitud de situaciones que requieren una atención urgente. Estamos preparados para acometer dicha tarea, pero es imprescindible advertir que no podemos actuar en solitario. Y es que en estos tiempos de crisis, cuando los cimientos del estado del bienestar parecen tambalearse, cuando los logros alcanzados a lo largo del tiempo corren una severa amenaza y los recortes atenazan seguridades de toda la ciudadanía, se hace imprescindible escuchar la voz de una plataforma. Tenemos mucho que decir. Bastante a menudo hemos obtenido el respaldo y reconocimiento de los distintos poderes públicos, pero eso ya resulta insuficiente. La plataforma demanda una interlocución estable y fluida con la Administración que nos permita participar activamente en las políticas y cuestiones que afecten al conjunto de la sociedad, porque somos sociedad, somos ciudadanía que quiere ejercer activamente su papel. Nuestro compromiso gira en torno a tres acciones principales: generar propuestas en favor de las personas, en especial de las más vulnerables. Aunque nuestro compromiso ético está con los sectores más frágiles, queremos contribuir con nuestro esfuerzo a solucionar los problemas que puedan aquejar al conjunto de la población extremeña. Profundizar en la cohesión interna de nuestra base social e impulsar el trabajo en red, porque una entidad como la nuestra encuentra su razón de ser en crear sólidos cimientos y en canalizar la voz de todo el sector. Y también fomentar la participación y reforzar el voluntariado. La participación social y el fomento del voluntariado conforman nuestras señas de identidad. Por eso ofrecemos espacios para que la ciudadanía pueda ejercer activamente su participación, espacios que fomenten y refuercen el voluntariado, que es ejercicio de fraternidad y altruismo. Para llevar a cabo este compromiso es preciso contar con las garantías necesarias por parte de los poderes públicos. Por ello pedimos que se reconozca de forma explícita la interlocución de la plataforma del tercer sector, porque ningún gobierno puede gestionar una situación de crisis marginando a la sociedad civil y su capacidad para formular propuestas. Consideramos imprescindible institucionalizar un diálogo permanente entre la Administración y la plataforma del tercer sector para abordar las cuestiones que afecten a la sociedad civil y hacer valer su conocimiento y experiencia a la hora de arbitrar soluciones. Crear un espacio de diálogo e interlocución a corto plazo nos parece cuestión de suma importancia, porque en estos momentos en que la crisis golpea con mayor fuerza, ahora que aumenta día a día la legión de personas sin recursos, es urgente diseñar medidas que ayuden a paliar los efectos de esta situación.
Parece conveniente tener en cuenta el tercer sector en cuestiones normativas y legislativas, tales como la ley de mecenazgo, el Plan Nacional de Reforma, el Pacto de Sanidad, la ley de servicios sociales, renta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también nos preocupa la sostenibilidad económica del tercer sector, porque el actual sistema de financiación actual está lejos de ser el más idóneo. En definitiva, pedimos una norma marco de reconocimiento y promoción que esté en consonancia con el papel que desde hoy estamos dispuestos, decididos a desempeñar, en beneficio de los extremeños que más lo necesiten y a colaborar con las personas e instituciones más responsables en conseguirlo. Muchas gracias a todos por querer compartir los primeros pasos de un camino lleno de ilusión y de esperanza. Muchas gracias, señor López Pereira. A continuación se va a proceder a la firma del acta fundacional por parte de los representantes miembros fundadores. Muchas gracias a todos. Una vez firmada el acta fundacional por parte de los representantes miembros fundadores que están sentados a esta mesa, darle la bienvenida al señor Escobar, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, que también se ha incorporado a la mesa. Para cerrar el acto, interviene el señor presidente del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo al presidente del Parlamento de Extremadura, consejero de las políticas de salud, también del área de dependencia del Gobierno extremeño, coordinador de la presidencia, directora general, representantes de los grupos parlamentarios Izquierda Unida, Verde Síes y del Grupo Parlamentario Popular aquí presente, representantes también de la sociedad civil extremeña, un afectuoso saludo también al secretario general que nos acompaña. Muy buenos días también a los medios de comunicación, que son fedatarios del día a día de esta región. Dicen que una flecha sola puede ser rota fácilmente, pero que muchas se demuestran como algo indestructible. Y dice también que solo los buenos sentimientos pueden unirnos, porque el interés jamás ha forjado una unión que sea realmente verdadera y duradera. Y pese a que estas sean quizás frases que se usan en demasiadas ocasiones a modo de comodín, hoy sin duda es uno de esos días en que cobran más sentido que nunca, porque si esa unión a la que siempre apelamos es para ayudar a las personas más desfavorecidas, si es para servir de alivio a los colectivos más desfavorecidos, todo el esfuerzo que hayamos tenido que hacer para conseguir esta firma habrá merecido y mucho la pena. Hoy prima la palabra unión, pero esa unión, esa alianza, debe hacerse extensiva a todos y cada uno de los sectores de esta sociedad, políticos y ciudadanos, porque solo unidos, y aquí se ha hecho referencia a ello, conseguiremos alcanzar el verdadero porvenir que quieren todos los extremeños, el que preserva a todos y cada uno de nuestros paisanos. Ya me refería a ello el día de Extremadura, el pasado día de Extremadura. Yo garantizo que siempre habrá un extremeño cuando otro extremeño lo necesite, y que ningún extremeño va a caminar solo. Y hoy se demuestra esa máxima, la verdad del pueblo extremeño.
luchar por esos derechos sociales, por el verdadero estado del bienestar y por la defensa de las personas más desfavorecidas es el objetivo de cada una de las 6 entidades que habéis logrado poner en marcha esta plataforma. Y es sin duda un objetivo que os honra, porque vuestra solidaridad y vuestro compromiso social son los verdaderos valores que conforman nuestra bandera. Os pido que la crisis económica que estamos viviendo nos haga desfallecer ni perder de referencia aquel honorable fin que hoy nos trae a todos aquí, el de construir un nuevo futuro en esta tierra para quienes más nos necesitan. Y es cierto que hoy la defensa y protección se vuelven más esenciales que nunca, pero también es cierto que podemos lograr aquello que todos los que estamos aquí deseamos a partir del compromiso social y desinteresado. Y aunque tenéis que estar preparados para afrontar los nuevos retos que las circunstancias nos plantean, yo os aseguro que el Gobierno de Extremadura no va a fallar en esta andadura. Porque compartimos los objetivos que aquí se plantean. Por eso estamos elaborando, por ejemplo, una ley de renta básica que estará lista para 2013 y que es un compromiso de solidaridad de los extremeños para con la gente que lo está pasando mal. Y por eso la dependencia es también una de nuestras prioridades. Y estamos, como decía, abiertos a vuestras aportaciones que sin duda van a sacar no solamente lustre, sino van a perfeccionar nuestra idea. Seguís trabajando sin descanso, como lo venís haciendo, y ves en este acto la mano tendida del Gobierno que me honro en presidir, que siempre primará a las personas por encima de cualquier política. Y yo quisiera, sin más también extensión, dar la enhorabuena por este nuevo paso y muchas gracias por seguir con vuestra entrega. Yo estoy convencido que juntos vamos a conseguir que ningún extremeño se quede atrás en el camino hacia la recuperación. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. El acto de firma del acta fundacional y, por tanto, del nacimiento de la plataforma del tercer sector de Extremadura ha finalizado. A continuación se hará una foto de familia y, antes de despedirme, felicitarles en nombre de todos y cada uno de los parlamentarios que componemos esta Cámara Legislativa y desearle lo mejor. El éxito de esta plataforma del tercer sector será un éxito para los colectivos que conforman la plataforma, pero también lo serán para nuestra comunidad autónoma, para Extremadura. Muchísimas gracias. Muy bien.